El centro adentro, pelota, Pinto, se quedaba Muñoz adentro, estaba Carmona, Pinto. Cuatro jugadores de Palestino en el área rival. Llega muy bien Cereceda por el costado. Está Jason Silva que está habilitado, también aparece el Nacho Ayala. Ahí está Ayala, el freno, quiere pisar el área. Siempre Ayala, pasó el enganche de Ayala, Marín. Buscando el primer palo, vemos los amagues, la bicicleta, pasa. Y viene el choque de Venegas. De frente para Roberto Cereceda, en el control lo va a pillar el Pescado Díaz, o no pasó nomás. Viene Cereceda, centro para Pinto. Ayres que responde, señoras y señores. Anotación de Palestino, el empate. Porque la comienza Roberto también. Pero Cereceda por la izquierda, como lo hacía en el primer tiempo. Ahí no alcanza Pinto. Y Roberto Gutiérrez, que es sinónimo de gol. Roberto Cereceda acá, primero que le gana en fuerza, le gana en velocidad. Le gana en inteligencia, le gana con el campo. Ya estaba llegando esa pelota con lo que tiene Podía. Barrientos para Ayala, Ayala para el centro. ¡Dentro! ¡Campo! La presión de Antofagasta ha comenzado a progresar en la cancha, triangulando por el centro y descargando por las bandas. Acá el Nacho Ayala que se desdobla en ofensiva. Partido que venimos a ver. Acá juega Fabián Carmona. Atención por fuera, viene Roberto Cereceda. Viene el centro de Cereceda, pelota para el Pájaro Gutiérrez. Pasa Pinto, la con... Cris Martínez, y con el tiro de media distancia o las apariciones de Riquero, que no solo ingresó a contener. Se venía Luna trepando, pelota a ras de piso, estaba centralizada, Caballero, pelota dentro, luego también primero. Se suma ahora Rosende, que saca el centro, pelota arriba, el cabezazo, Cabonal, pelota picando, Ayala. Acá se viene Ayala, que sí o que no, pero adentro. Viene Pino, va para adentro, se anima, sigue Pino, la sacó del área. La lucha de Riquero, le queda el balón a Fernández, la limpia para Ayala. Ha sentido Jason Silva, balonazo certero para que aparezca Ayala. El centro para Sandoval, la pantalla, Pino. Intención adentro, Pino. Viene Rosende. Por allá Harbottel, llega el Pájaro Gutiérrez, Payala con el centro, atención que puede venir el empate. Acción por fuera, intenta Palestino, espera Diego Rosende, va con el centro buscando al Pájaro Gutiérrez. En este momento está viendo como le está inclinando la cancha sobre el pórtico de Luca Giovini. Otra pelota adentro, el Pájaro. Diego Gutiérrez buscando compañía con Richard Paredes, abierto está el Nacho. Ignacio Ayala va a sacar el centro buscando a Michael Sandoval. Aquí está Jiménez, el tiro de Jiménez, el fútbol de Jiménez, Jiménez y Ayala. Viene cargando Palestino. Espera Roberto Gutiérrez, va al centro. Viene Gutiérrez para el descuento. No. Arriba intenta Ayala, mete el centro buscando a Rojas. Le ganaban a No, que es cierto. ¿Cómo? Te la voy a guardar. Cuando viene Palestino, va Valencia. Le queda ahora las pelotas. Del revés. Valle, Cortés, Rodríguez. Pica arriba. Atención, Ayala. Va Palestino para el descuento. Palestino para el descuento. Control de Farías. Silva. Ayala que se va conectando ahora con Valencia. La toca Valencia para Ayala. Buen desborde superando la marcación de Osorio. Cabezazo de Márquez. Muy bien Álvaro Acevedo. Logra tocar con Diego Gutiérrez. Valencia ahora por la derecha. Qué buen pase para Ignacio Ayala. Saliendo Miguel Pinto. Primero Ayala. ¿Dónde estuvo? Sí, señor. Lo mandaban a préstamo. Lo que es el fútbol. Lo que son las vueltas de la vida. Ahora sí, muy bien. Vidangoshi 29. Venegas con el 30. Quita velocidad por las bandas porque ni Jiménez ni Cortés son de esas características. Vamos a ver qué prefiere Méndez. Cortés desde afuera. Ahí va Cortés por el centro. A marca de Camargo. En el área, dice Lizana. Encuentra a Ayala. El Nacho Ayala. Buen pase al área para Manzano. Vamos a ver si consigue
algo más positivo acá en el conjunto de Colonia. Del lado de Conce, Palestino hasta el momento con tranquilidad disfrutando de la ventaja transitoria y momentánea. Y ahora Ayala, Ahumada. Díaz, muy joven en mitad, tanto se vea como Díaz. Entonces necesito experiencia y después. Porque viene cargando arriba Kevin Harbottle, mete reversa Ayala y ya la tiró para Darío Melo.